Genji! Rindaman, maldito seas! ¡Ah, me cago en todo! ¡Ha vuelto a morder el polvo! No hay forma de que gane. Lo siento, Serizawa. Has vuelto a perder. Si quieres, te lo apunto. No entiendo qué es lo que pretende Genji. Ahora ya controla su Suran. ¿Esto es todo lo que me das? Todavía ve a Rindaman como su último obstáculo. Puede que esté destrozado físicamente, pero su voluntad no lo está. Por eso continúa luchando contra él. Déjale que se distraiga. Tal vez tengamos otra oportunidad. ¿Quieres que volvamos a perder? ¿Eso quieres? Si no hubiera intervenido Bando, habríamos ganado. ¿Verdad, Serizawa? Cárcel correccional de Mozugahama. ¡Un, dos, tres, cuatro, un! ¡Dos! ¡Un, dos, tres, cuatro, un! Eres libre. Buena suerte. Tengo que morir para que me perdones. Mi vida ya no tiene sentido. Te estábamos esperando. Mira, Noboru. Hace dos años. Ya hace dos años que mataste a nuestro líder Makio Bito. Soy Matoba de Hosen. Y ahora te toca a ti. ¡Entregadnos a ese desgraciado! ¿A quién te crees que estás hablando? ¡Cállate! Venga, calmaos. ¿Qué has dicho? ¡Serizawa! ¿Vas a proteger a Kawanishi? Os recuerdo que Susurán y Hosen están en tregua. Ya lo sé. Pero hemos esperado mucho tiempo este momento. Pero eso pasó hace dos años. Ese idiota es un sucio asesino expulsado de Suzuran. Ya no es uno de los vuestros, así que no tenéis por qué protegerle. Este es nuestro territorio. Y decidimos lo que ocurre aquí.
Genji, ¿por qué no te olvidas de Rindaman y nos concentramos en unificar el Instituto Suzura? Chuta tiene razón. Ganar al ejército de Serizawa solo fue el principio. Mirad. ¿Qué está pasando ahí? Serizawa, nosotros te respetamos. Pero no podemos irnos con las manos vacías. ¿Qué pasa, Jerónimo? Genji, ¿qué haces aquí? No te metas, Genji. ¿Qué estáis haciendo? No es asunto tuyo. No te hagas el chulito, enano. ¿Dejas que este pringado te hable así? Veo que el rey de Suzuran ha perdido poder. ¡Calmaos! ¡Quieto, Genji! ¡Para allá! ¡Quieto! ¡Calmaos! ¡Parad! ¿Tú también eres de Suzuran? Soy Genji. Es el líder de Suzuran. ¡Recuérdalo! Serizawa. Por culpa de este tío, la tregua se acaba de romper. ¿Qué? Así que Hosen y Suzuran vuelven a estar en pie de guerra. No ha sido nada grave. Solo un malentendido. No cuando es el líder de Suzuran quien empieza la pelea. No podemos pasarlo por alto. ¿Ah, no? Pues empecemos. ¡Quieto, Genji! ¡Ven aquí! ¡Ya basta! ¡Noboru! Por hoy te libras. Vámonos. ¡Dadle recuerdos a vuestras madres, calvitos! Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuándo te han soltado? Lo siento. ¿Quién es ese? ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Qué? Estamos en guerra con Hosen. Sí. Necesitaremos más gente. Ser el número uno implica ser responsable. Yeah!
Kenshi! ¡Lucha contra Vito o perderemos! ¡Cállate! Susurán ganará. ¡Os ganaremos! Eres un perdedor, tío. Murió por las heridas. Y Kawanishi ingresó en prisión. Escucha. Las relaciones entre Susurán y Hosen empeoraron tanto que se esperaban muertes en cualquier momento. Así que firmaron una tregua. Así es. Una tregua que no debe romperse bajo ningún concepto. Todo el mundo la ha respetado hasta ahora. No me digas que has tenido problemas con Hosen. ¡Pero Kenshi! Hola, Ruka. Arréglalo por el bien de todos. ¿Estás otra vez de mala leche? No. ¿Has vuelto a pelear? Cállate. ¿Has sabido algo de Ken? Ya ha pasado medio año. ¿Dónde se habrá metido? ¡Kenshi! ¡Vuela! ¿Ken ha muerto? No logró matar al hijo de Hideo. Así que ya te puedes largar. Si yo lo consigo, podré unirme a vuestra organización. ¿Qué? Dame un puesto en la organización. Déjate de bromas, niñato. Lárgate. Oye. ¡Tú! ¿Dónde vas? ¡No te vayas! ¡Aquí! ¡Escucha! ¡Quieto! ¡Venga, levántate! ¡Te he dicho que te levantes! ¿Dónde te crees que vas? ¡Quieto! Escucha. Visita la tumba de Ken. Después hablaremos. Instituto de Hosen. Así que la tregua ha sido rota por el líder de Susurán. ¿Cómo se llamaba? Genji Takiya. Eso, por ese tío. Con Serizawa derrotado, Susurán debe de ser un caos. Vamos a aplastarles. ¡Sí! 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 Ryo.
Tú siempre te pasas de la raya. Pero aunque sea Sujuran, intenta controlarte. ¿Y qué hacemos con Noboru? Tenemos la venganza de Makio pendiente. ¡Eh, tíos! ¿Quién de vosotros es Narumi Taiga? Yo soy Bashio Gota, exalumno de Sujuran. A partir de hoy, soy el rey de Hosen. Me gusta tu estilo. ¡Tú eres Narumi, eh! ¡Ah! ¡Qué haces, tío! ¡Cállate! ¿Dónde está Narumi Taiga? Soy Bashio Gota, exalumno de Sujuran. Y a partir de hoy soy el rey de Hosen. ¿Qué? ¡Eres tú, eh! Tranquilízate. A ver, ¿qué te parece esto? Sujuran ahora está desorganizado. Coge a tu grupo y únete a mí. Y vayamos a por ellos. ¿Qué? Eres un verdadero idiota. Pero también es gracioso. Matoba. ¿Qué? Trae a Tatsuya. ¿Tatsuya? Tatsuya Bito, el hermano de Makio. Es de primer curso, pero ya domina todos los colegios de la zona. ¡Sí, señor! Mira. ¡Qué estupidez, Jerónimo! Oh, llegas tarde. Hola. ¿Por qué nos unís de una vez para luchar contra el enemigo? Eso ya lo había oído antes. Hosen está a punto de atacarnos. Si no nos unimos ahora, nos destruirán. ¿No podríais olvidaros por una vez de quién es el líder? Nosotros os vencimos. Y cuando haya ganado a Rindaman, Sujuran estará unido. Yo nunca te he considerado nuestro líder. Entonces no te preocupes, porque jamás te pediré ayuda. Nos bastamos solitos para derrotar a los calvos. ¡Genji! ¡No subestimes a Hosen! Son increíblemente fuertes. Tokio, tú tómatelo con calma. Recuerda que te abrieron la cabeza y que jugaron con tu cerebro. Un puñetazo podría matarte. En eso estoy de acuerdo. Buen ejercicio, chicos. Me encanta haber nacido hombre. Vaya. Si está suya. ¿Qué quieres? Vamos a atacar a Sujuran. Quiero que te unas. Lo hacemos también para vengar a tu hermano. Paso de pelearme. ¿Qué dices? ¿Tú? No te consiento que te hagas el gallito. Dime, Tatsuya,
¿No sientes odio contra Suzuran por lo de tu hermano? Mi hermano debe sentirse feliz viendo que os preocupáis por él. ¿Nos tomas por tontos? De ninguna manera, Matoba. Estoy agradecido a Narumi por tratarme con tanto respeto por ser hermano de Makio. Río. Vamos a por Suzuran. No hay ningún cementerio por aquí. Pero aquí pone la dirección. La dirección es correcta, pero no hay un cementerio. Es eso de ahí. Kawanishi. Oh. ¿Qué te parece? Tiene buena pinta, ¿eh? Está buenísimo. Come, come. ¿Qué hace un muerto sirviéndome la cena? ¿Te has sentido decepcionado al verme? ¿Sabes una cosa? Ahora arreglo motores de barco. Y a veces hasta voy de pesca. Soy un auténtico lobo de mar. Oye, ¿te acuerdas cuando entraste en el primer curso de Suzuran? Me tomaste por un estudiante y quisiste pelear conmigo. Cierto, cierto. La verdad es que me extrañó ver a uno de tercero tan mayor. No podía abandonar Suzuran. No sabía dónde ir. Estaba perdido. No tenía ningún futuro. Suzuran lo era todo para mí. Yo agradezco aquel encuentro. Me ayudaste mucho. Ken. ¿Qué te ha pasado? Finges estar muerto y te escondes en un pueblo de mala muerte. Supongo que no había nacido para ser un yakuza. Yo no me arrepiento. De lo debito. Suzuran iba a perder. Pero eso no justifica que sacaras una navaja y le mataras. No podía perder contra Hosen. Era mi responsabilidad como líder de Suzuran. ¡No tenía elección! Me marcho. Yo sí que me arrepiento. Me arrepiento de no haberte quitado la navaja en ese momento. Ahora ya es tarde. Y además tengo mi orgullo.
¡Atención todos! Mañana, después de clase, os convocamos para alistaros en el nuevo grupo. ¡Venga, animaos! ¡Y uníos a nosotros! ¡Queremos gente con cojones! ¡Atención todos! ¡Vamos! Mañana, después de clase, os convocamos para alistaros en el nuevo grupo. ¡Atención todos! Mañana, después Nadie de clase, idiotas. Os convocamos... Ten. ¡Hey, tú! ¿Qué? ¿Vas a venir? ¡Venga! ¡Contesta! ¡Y levántate, nenaza! Hola, Kyoko. Soy Maki. ¿Una cita? ¿Cuándo? Mañana después de clase. Mañana subida al tejado. ¿Acaso quieres que nos unamos a Genji? ¿Crees que te haremos caso? Claro que no. Por eso le estoy cortando el pelo. ¿Quieres seguir tú? Oye, no te pases, tío. Isaki, escucha. Reconocemos que Genji ha superado a Serizawa. Pero a nosotros no nos ha vencido. De acuerdo. La próxima vez no tendré piedad con vosotros. También estoy hablando de ti. ¿Acaso te conformas con ser un segundón? Buenas tardes, señor. Genji. ¿Ya has conquistado Suzuran? Claro. Era pan comido. Genji. ¿Qué? Deja que te presente. Esta es tu nueva madre. Soy Aitomaru. Encantada. Es broma. Maeda. Sí. Llévala con el coche de vuelta al club. Sí, señor. ¿Tú? Sí. Vamos. No me ha hecho gracia. Bueno, ¿subimos al tejado? ¿Cómo? Unámonos al grupo de Genji. Espera. ¿Qué acabas de decir? Digo, que nos unimos a Genji. ¿Cómo? ¿De qué vais? Nosotros perdimos. Consideramos que es justo que nos unamos a ellos. ¡Y una mierda! ¡Tokashi! Deja que se vayan. Lo siento, tío. Somos realistas. Ya le has oído. Tokio, levántate. Va, venga. Si te rompen la cabeza, pegamento. Cuídate, tío. Y le dije... No me extraña. Se quería aprovechar de mí. Thank you.
¿Love Skin? ¡Con sabor a plátano! ¿Estás bien? Sí. Me he aguantado. ¿El qué? ¿Eso es todo? ¡Ya hemos acabado! Lo conseguimos. Hermanos Mikan. ¡Toma ya! ¡Somos los mejores! Encantado, tío. Seremos la caña. Toma, Genji. Queremos regalarte nuestra sudadera original. ¡Somos la hostia! Gracias. Oye, pensaba que el que ganaba los dominaba a todos. Sabes perfectamente que no es tan fácil que los cuervos se unan. ¡Genji! ¡Llegas tarde, idiota! Es Makise. Ha desaparecido. ¿Cómo? ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está? ¡Dímelo! ¡Hasta nosotros hemos venido! ¡Y Hosen está a punto de atacar! ¡Eso, eso! Sí. Joder. Maldito gorila. ¡Nena! ¡Maki! ¿Llego tarde? No, acabo de llegar. ¿Quieres pasear? Claro. He oído que por aquí hay serpientes. ¿En serio? Odio las serpientes. ¡Mira! ¡Una serpiente! ¿Qué? ¡Es venenosa! ¡Ah! ¡Maldito bicho! ¡Cuidado! ¿Qué demonios está haciendo ese gorila? Menudo idiota. Estoy... ¿Qué? Un poco cansado. ¿Descansamos? Vale. Adelante. ¡Eres un idiota! ¿De qué vas? ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¿Un gorila? Algo flota. ¿Dónde? ¡No! ¡Los condones que iba a usar con Kyoko después de asustarla con una serpiente de mentira! ¡Suscríbete al canal!
Es suficiente. ¡Basta! Vámonos. ¡Eh! Todavía no hemos terminado. ¿Tienes fuego? ¡Oh, por esos cabrones! ¡Callaos! ¡Mira! ¡Una serpiente! ¡Callaos! ¡No tardíos, imbécil! ¿Qué queréis? Espera. ¿Tú no eras de Susurán? ¡Ahora soy Bashio Gota de Hosen! ¡Adelante! ¡Llamada a una ambulancia! Bashio. Los hombres luchan con los puños. Narumi. Impresionante, como esperaba. ¿Qué? No te rindes. Lucharé contigo cuando estés en mejor forma. Estoy mejor que nunca. Eres un hombre de verdad. Thank you.
Río. No quiero volver a verte con una navaja. Sí. ¿Entendido? Entendido. ¿Es fuerte? ¿Ese tal Genji? Sí. Me gustaría conocerle. El hombre que derrotó a Serizawa. Además de Amakise, también han atacado a los otros. Son unos traidores. Hosen ha declarado la guerra. No puedo creer que hasta Amakise haya caído. Si hubiera sido tú, Susurana estaría acabado. Yo nunca perdería contra esos calvos. No me has entendido. Ahora tú lideras a todo Susurán. Despierta, Genji. Si tanto te importa, te lo regalo. ¡Lo digo en serio! Yo creo en ti, Genji. No me decepciones. Si no unimos a todos Susurán, José nos destruirá. ¿Y qué tengo que hacer? Deja que yo me encargue. No hagas nada hasta que te avise. ¿Cómo estás, Utsumoto? Fuera de combate por 3 meses. Los de Hosen se han pasado de la raya. Dicen que fue cosa de un tarado llamado Río. ¿Y tú qué quieres? Serizawa, lucha contra mí. Si gano, te unirás al grupo. ¿Lo haces por Genji? Tengo muchas razones. No he conseguido una buena posición desde que entré en Susurán. Siempre que intentaba ascender, te interponías en mi camino. Ahora que lo pienso, nunca hemos peleado. Ah!
He visitado la tumba de Ken. ¿Has cambiado de opinión? Dame una pistola. No creo que seas capaz. ¿No puedo ser un yakuza? Te estás equivocando. La vida del yakuza es muy dura. Si quieres serlo, renuncias a tu vida. Niñato. No le hagas mucho caso al jefe. Últimamente Ryusei Kai se está haciendo más poderoso. Y estamos entre la espada y la pared. El jefe está enfermo. No le queda mucho tiempo de vida. Y el grupo se está desintegrando. Si matas al jefe de Ryusei Kai, un puesto de dirigente será tuyo. He bebido mucho. ¿Qué te pasa? Genji. ¿Puedes quedarte en la barra? Claro. ¿Qué haces aquí? ¿A qué te refieres? La noche forma parte del trabajo de un yakuza, ¿no? No tienes pinta de ser el tipo que logró conquistar Susurán, ahogándote en alcohol y llorándole a una mujer. Es vergonzoso. Cierra la boca. Venga, pégame. ¿Qué? Quiero ver qué tal pegas. Muéstramelo. Muéstrame tu puñetazo. Lánzate. Venga. Pégame. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Estás loco. Venga, pégame. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! No está mal para estar borracho. Pero no es suficiente. En tu puñetazo solo hay rabia.
rabia. Así no funciona. Otra vez. Pégame. Maldito viejo. No hay amor en tu puñetazo. Necesitas amor. Solo se puede ser un buen líder cuando tienes a gente que te apoya. No puedes liderar un grupo si solo piensas en ti. Señor. Gracias. Quédatelo. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Señor, ¿cuánto tiempo?
¿Cómo va el negocio? Bueno, solo regular. ¿Regular? No está mal. Que vaya bien, señor. Voy a mear. Recógeme en esa esquina. Sí, señor. Perdone las molestias. No hay problema. Por aquí. Genji. Lo siento, señor. El paciente tendría que estar en la UCI. Pero la tenemos llena. Déjennos solos. Por favor. Claro. Doctor. Levántate, viejo. Aún no he podido pegarte. Kawanishi todavía está vivo. Si se recupera, se acabó todo. Tienes que terminar lo que empezaste. Ve al hospital y mátalo. Del resto nos encargaremos nosotros. Ya hemos aclarado todo el plan con el jefe. Échale un poco más de agua. Anoche, sobre las 9:20... el jefe de Ryusei Kai, Hideo Takiya, de 43 años, fue herido en el abdomen al recibir varios disparos. Fue trasladado al hospital, pero se encuentra en estado crítico. Las autoridades investigan la posibilidad de un conflicto entre grupos de Yakuza. Oye, necesito tu coche. ¿Qué quieres ahora? En este local, aún puedo percibir el sudor de tu hermano. Aún puedo olerlo. El olor de un hombre de verdad. No soy gay. ¿Por qué no quieres vengar a tu hermano? Porque no está muerto. ¿Cómo? Está vivo en mi corazón.
Te entiendo. Derrotar a Suzuran era un sueño que ambos compartíamos. Por eso desearía que lo hiciéramos tú y yo juntos. Lo haré cuando yo sea el líder. Hasta entonces, me ocuparé de hacer fuerte a Hosen, pero a mi manera. Haré un grupo incluso más fuerte que el suyo. Yo le superaré. Sabía que lo harías. Tatsuya. Hosen ya es fuerte ahora. Tamao Serizawa es increíblemente fuerte. Y he conocido al hombre que le derrotó. Se llama Genji. Y es un tío poderoso. Pero no tiene a la gente de su lado. Destruiremos a Suzuran. Y cuando eso ocurra, mi puesto será para ti. No tienes suficiente. Ya basta. Yo no soy tu enemigo. Destrúyelo todo. Y empieza de cero. Esto les enseñará. ¿Quién es Bashio Jota? Genji. ¿Estás bien? ¿Qué hago aquí? Serizawa te ha traído. Pensé que estabas muerto. Ojalá lo estuviera. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es ese ruido? ¡Mierda! ¡El gimnasio está ardiendo! ¡Es increíble! Oh. ¡Genji! Hemos encontrado esto. Hosen.
pagarán por esto. ¡Vamos a por ellos, Genji! ¡Genji! ¿Qué te pasa? Genji. ¿Acaso no estás cabreado? El gimnasio estaba hecho polvo. ¿A quién le importa? Mierda. Chuta, ¿me das un cigarrillo? ¡Oye! ¿Pero qué estás diciendo? Aparta, yo me encargaré. ¿Qué podrás hacer con esa cabeza medio rota? ¡Cállate ya! Pégame. ¡Pégame, Genji! ¡No me compadezcas, cabrón! Pégame, venga. Pégame. 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 ¡Que me pegues, joder! ¡Estoy diciendo que me pegues! De acuerdo. Lo haré. Pero vas a morir. ¡Genji! Tú volarás muy alto. Sabía que te encontraría aquí. ¿Para qué viniste a Suzuran? Tu llegada. Tu llegada dividió al instituto justo cuando estaba a punto de unirse. ¿Acaso pensabas que lo conseguirías solo a base de fuerza?
Ser el líder implica ser responsable. ¡Kenji! ¡Vámonos! Yo te enseñaré qué es un cuervo. No te enfades, tío. Lo iban a derribar de todas formas. Y por eso le pegaste fuego, ¿eh? Lo que pasa es que eres un auténtico idiota. Lo hice porque habíais perdido la iniciativa. Ahora la guerra ha empezado de verdad. Es lo que deseabais, ¿no es cierto? Tenemos invitados. Soy Narumi Taita. Creo que no nos conocemos. Lo que tú digas. Es una lástima que tengamos que ser enemigos. ¿Ayer incendiaste nuestro gimnasio? Podría ser. Lo tomaré como un sí. ¿Y si es así? Os destruiremos. Muy interesante. ¿Cuándo? Mañana. ¿Dónde? Aquí, por supuesto. Ahora nos toca a nosotros joder vuestro castillo. ¿Qué miedo me das? Ya me lo contarás mañana. Ya no te debo nada. ¿Por qué tenemos que luchar contra Hosen? No puedes decir simplemente... Por supuesto, estamos encantados. Sé más decidido, tío. No queremos formar parte del grupo. Los de primero solo deberíais obedecer. ¿Vosotros no estabais en el grupo de Serizawa? Oye, erizo de mierda, ¿me estás provocando? Isaki. ¿Qué pasa? ¿Te han atacado? No. Me ha arañado un gato. ¿Qué? 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 Apestas. Vamos a atacar a Hosen. Eso ya lo sabía. No podemos echarnos atrás. Genji al fin ha despertado. Hola. Hola. ¿Probando? Soy Genji Takiya. De tercero. Estas cosas no se me dan muy bien. Así que espero que me estéis escuchando.
siempre. He creído que era un tipo duro. Quería superar a mi padre. Y descubrir hasta dónde podía llegar. Por eso vine a Susurán. ¡Chuta! ¿Qué está pasando? Cállate y escucha. Y ahora, ya veis cómo estamos. Tengo a mi padre en el hospital, lleno de agujeros de bala. Pero... con todo lo hijo de puta que ha sido, me ha enseñado una cosa. Que una persona no puede dejar de andar. Y siempre ha de seguir su camino. Nunca he suplicado a nadie. Y no sé qué tengo que hacer para que me entendáis. Mañana iré a destruir a José. Necesito vuestra fuerza. Os ruego que me ayudéis. No os estoy obligando. Simplemente necesito que me echéis una mano. Eso es todo. ¡Atento todo el mundo! ¡Levantaos! Vas a venir. Mañana. Ya lo sabes, tío. Llegado justo a tiempo. ¡Mierda! ¡Quítate de en medio! He oído la noticia y he intuido que le disparaste tú. No dejaré que vuelvas a cometer el mismo error. ¡Cállate! Si le mato, podré morir con gloria. ¡Así que apártate! Sal de en medio. ¡Fuera! ¡Serás imbécil! ¡No hagas tonterías! ¡Tira la pista! ¡Es que no tienes ningún respeto por la vida! Escúchame bien, Kawanishi, escúchame. Sé que ni tú ni yo somos personas fuertes. Pero escúchame. ¡Vale la pena luchar para seguir vivo! No juzgues la vida tan solo por el triunfo o la derrota. Hay cosas que solo tú puedes hacer.
Es cierto que has cometido un error gravísimo. Por eso sé que no es sencillo pedirte que empieces de cero, que des un cambio a tu vida. Pero vive, aunque tengas que sufrir, aguantarte a tener las peores experiencias de tu vida. Solo así aprenderás de qué va la vida. No huyas. Kawanishi, si ves que eres incapaz de hacerlo, yo te puedo ayudar. Baja la pistola. Por favor, bájala. ¡Estate quieto! ¡Espere, por favor! ¡Suelta esa pistola! ¡Espere! ¡Déjele, por favor! ¡Sí que fuiste tú! ¡No tiene nada que ver! Todavía tengo que enseñarle muchas cosas. Tiene toda la vida por delante. Perdónenme, por favor. Si no me equivoco, tú eres de la familia Soshu. Me lo imaginaba. Yasaki está detrás de esto. ¡No es cierto! ¡Le suplico que le perdone! ¡Te vas a librar de esta! ¡Por cogerle! ¡Por favor! ¡Sí, señor! ¡Ven aquí! ¡Levántate! ¡Soltadme! ¡Callaos! Callaos, joder. Ken. Guarda silencio. Estás en un hospital. Es la segunda vez que me salvas la vida. Así que... este incidente lo pasaré por alto. Pero, señor, alguien tiene que pagar. Genji. Vaya, vaya, vaya. 19, 20, 21, 22... ¿Qué coño pasa aquí? Oye, oye. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha venido nadie? Makise, ¿por qué coño no ha venido nadie? Es porque... perdí la pelea contra Hosen. Han venido poco más de 40. ¿Qué pasa aquí? Al final, nadie ha aceptado a Genji como líder. Qué poco poder de convocatoria. Es lógico. Con Serizawa habría venido más gente. ¿Qué estás diciendo? Isaki. Ya ves que hemos venido. He hecho lo que me pediste. Pero lo siento. No iremos a una guerra absurda. ¡Esperad! ¡Volved! ¡Estoy diciendo que volváis! ¡Volved! ¡Sois un atajo de niñatas! Hosen tendrá más de 100 soldados. Y nosotros
No llegaremos ni a la mitad. Eso es genial. Tocarán a tres por cabeza. Nos los vamos a cargar a todos. ¡Genji! ¡Vamos a atacar! Genji. Cancelado. ¿Qué? Que se acabó. Pero, ¿qué estás diciendo? Idiota. ¿Para qué vamos a luchar si no podemos ganar? ¿Bromeas? Ya no podemos. No podemos echarnos atrás. Chuta. Te devuelvo la clase. Nuestro grupo queda disuelto. ¡Genji! ¿Huyes como una niña? Es que no lo habéis entendido. Hemos perdido antes de luchar. No es verdad. Yo he perdido. Lo siento. ¡Genji! ¡Genji! Ve a que te maten si quieres. Se acabó el grupo, chicos. Para nada, Makise. Estás demostrando que no tienes ni idea de cómo es Genji. ¿Qué significa? Significa que Genji va a ir solo a José. Va a enfrentarse él solo contra Hosen. Eso es perfecto. Cuando le derroten, podremos atacar nosotros. Genji luchará por nosotros y por Suzuran. No le hemos pedido que lo hiciera. El líder de Suzuran es Serizawa. ¿Qué pasa, colegas? ¡Ey, hola! ¡Buenas, buenas! ¿Volvéis a rastras ahora que el grupo de Genji se ha disuelto? ¿Qué? Por supuesto que no, colega. ¿A qué habéis venido entonces? Que no te enteras, chaval. ¡Oh! ¿Oh? ¡Tokio, ha llegado el momento de usar el pegamento!
¿Nos estás gastando una broma? ¿A ti qué te parece? ¡Te falta la bandera blanca! No me hagas reír. Me basto yo solo para derrotaros a todos. Ha venido solo. Deberías luchar un uno contra uno. Aún estás verde. No te estás dando cuenta de su verdadero poder. Mírale. ¿Vosotros quién os ha invitado? ¿Cómo? Esta es nuestra fiesta. Mira, ¿has visto su sombrero? Joder, cómo mola. Apártate de mi camino. No sea que te confunda con uno de ellos. Ocúpate de tus cosas. ¿Quién os ha dado permiso para meteros con nuestro líder? Mira y aprende. Aprendiz.
espero en el tejado. Uno contra uno. Cuando te haya ganado, se habrá cumplido el sueño. ¡A por ellos! ¡Suben! ¡Nosotros nos ocupamos! ¡Genji! ¡Sigue adelante! Lee esto. ¿Qué? ¡Léelo! Prohibido entrar con calzado de calle. ¡La próxima vez te traes zapatillas! Este señor es mi invitado.
Así que, iros a jugar a otro sitio, ¿vale? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Estás en buena forma? Ya te lo dije. Estoy mucho mejor que nunca. No está mal para un viejo como tú. Te debía una. ¡Sube al tejado! ¡Yo me encargo de esto! ¡Sube ya! ¡Genji! ¡Izaki! Encárgate de que Genji llegue al tejado. Ocúpate de tus cosas. ¡Odio a los putos rubios como tú! Yeah.
¡Esta vez no, cabrones! ¡Venid aquí, joder! ¡No me rompo fácilmente! Pero de aquí no pasaréis. Qué pesado. Acabemos cuanto antes con él. Solo queda un piso para el tejado. Despejad el camino. ¡Sí! ¡Vosotros, ayudadme! ¡A por ellos! Cansado de esperar. ¿Quién eres? Ryo Urushibara. Atacaste a Tsutsumoto. Soy fan tuyo. Por eso me gustaría que se me conociera como el hombre que derrotó a Serizawa. Genji, tú sube al tejado. Yo me encargo de este. Vale. Nenita. Ahora sí que tienes problemas. Bienvenido. Makio y yo soñábamos con derrotar a Suzuran. Cuando te haya ganado, se habrá cumplido el sueño. Yeah.
Creo que Taiga te sobrevalora. Siempre hay un límite. Esto va a ser divertido. No me jodas. ¡Bashio! ¡Bashio! ¿Todavía no lo entiendes? Eres un perdedor. Oye, acabemos con esto. Thank you.
¿Qué, jefe? ¿Ya estás contento? Cállate y deja que me apoye. Gracias por luchar por el sueño de mi hermano. Pero escucha, la próxima vez será mi turno. ¿Estáis bien? Somos los mejores. ¡Sí! ¡Los mejores! Venga, vámonos. Vámonos ya, chicos. Venga, vamos a casa. Prepárate, Sururán. Hoy es nuestro último día en Sururán. Qué rápido ha pasado. Hemos vivido muchas cosas, pero se ha hecho corto. Hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Serizawa, ¿qué harás a partir de ahora? No te lo diré. No te des tanta importancia y dínoslo. Que no os lo diré, pesados. Genji. He apostado por ti. No pierdas. Hoy es tu última oportunidad. Sí. Mi regalo de graduación. No esperes que te lo ponga fácil. No lo necesito. Ahora verás.
Por eso me encanta Sosuran. No hay nada malo en ser un cuervo. Es mucho mejor que ser un pájaro encerrado en una jaula que ha olvidado cómo volar. Mucho mejor. Soy un cuervo.